¡Atención, vecino de Puente Piedra! ¡No dejes pasar esta oportunidad! ¡Formalízate ya! ¡Obtén tu licencia de funcionamiento! ¡El plazo vence este 15 de junio! ¡Municipalidad de Puente Piedra! Centro de Convenciones y Resto Bar. Sabor peruano. Los mejores platos típicos y gourmet. Sabor peruano. Reservaciones 994-897-800. Ubíquenos en la ciudad PYME, kilómetro 44.5, Manzana C, lote 8 y 9, Panamericana Norte, Ancón. Bien, seguimos con el vecino Javier Palacios Muñoz, quien el día de hoy nos está dando a conocer que hay una nueva denuncia con respecto a la falsificación de los certificados de estudios otorgados aquí en el Colegio Francisco de Sela en Lima Norte. Ya hay una denuncia, nos acaba de señalar, trasladada al Ministerio Público de Lima Norte, donde algún fiscal o alguna fiscalía va a tener que investigar este tema, pero ahí nomás no queda todo. El señor Palacios nos ha traído hoy día mucha información, documentación oficial, porque el Colegio Newton también ha sido, en todo caso, aludido en este tema, en este escándalo, ya que el señor John de Leguía se ha valido pues de todo para obtener certificados. Tenemos aquí, señor Palacios, usted nos ha traído también información con respecto a cómo el señor, su acta de estudios. Sí, efectivamente, Aldo. Yo quisiera agregar de que hacerme una pregunta, ¿no? De que cómo el señor denunciado Pedro Ángel Bruno Ortiz ha promovido a cuarto año al señor Leguía Jamis Lionel Jorge. Si nosotros tenemos en nuestras manos, aquí te muestro, ¿no? El acta conciliada integral emitida por del SIC Newton, efectivamente, la Molina. De la Molina, del la UGEL 6, ¿no? Donde figura las notas de este señor del tercer año de media. En el año 89, claro. Tercer año secundaria, exacto, año 89, sección F. Las notas desaprobatorias en literatura 9, en idioma extranjero 9 y en historia del Perú 9. 07. Entonces, aún más, ¿no? Podemos ver de que el otro documento, cuando uno desaprueba, tiene que presentarse a recuperar los cursos de aplazado. Claro, ¿no? Por los tres. Y aquí en esta acta, igual como tú ves, Sir Newton, ¿no? Aplazados, figura, Leguía Jamis Lionel, ¿no? No se presentó. No se presentó. Al así señor. Es. Año 1989, sección varias, ¿no? Turno diurno, tercero, evaluación aplazado. Exacto. Y existen todos los nombres de todo, tercer grado B, ¿no? Tercer grado C, claro. Tercer grado D, tercer grado E, tercer grado F. ¿Y el tercer grado F? Joner Jorge Leguía Jamis, ¿no? Así es, de secundaria, ¿no? Tercero de secundaria en el año 1989. Y la pregunta que usted le dice a la opinión pública y también al Ministerio Público. Claro. ¿Cómo es que el Colegio Sela le... Él admite al cuarto año al señor Leguía Jamis, ¿no? Si el señor ha sido desaprobado, ¿no? En sus, ya, en sus esta nueva denuncia que ustedes lo están dando a conocer señala pues que el 5 de octubre el señor John Leguía Jamis ganó las elecciones, ¿no? Al distrito de Pueblo Libre por el Partido Solidaridad Nacional y cumpliendo su condición de candidato con la presentación de su declaración jurada, consignó en extremos sus estudios, haber culminado sus estudios primarios en el colegio Isaac Newton, distrito de La Molina, y sus estudios superiores en el año 91 en la institución educativa San Anselmo en Jesús María, y el certificado oficial del cuarto año de secundaria en el hoy denunciado Pedro Ángel Bruno Ortiz, quien él va a tener que responder, claro, sobre esta nueva denuncia interpuesta contra este promotor o director de esta institución educativa que está ya en Lima Norte. Bien, y esto también, lo grave es que como el personero legal de Solidaridad Nacional, así es,
Luis Miguel Nieto Yatas, personero legal de Solidaridad Lima Este 1, con fecha 24 de octubre del año 2014, remitió al Jurado Nacional Especial de Lima Oeste el certificado de estudios de Jonel Leguía Cela, Jonel Leguía, de la Institución Educativa Francisco de Cela, con el número de certificado 182780. ¿No? Esto sí lo hemos dicho, que esto es una vergüenza, ¿no? ¿Cómo se ha valido este señor para obtener certificados y presentarlos al Jurado Nacional de Elecciones cuando hoy estamos viendo en realidad que existen pruebas contundentes donde el señor pues se ha valido y ya alguien habría falsificado esta documentación oficial, ¿eh? Ya que acá tenemos el acta consolidada del Isaac Newton, donde el señor consigna que está inmerso en los aplazados del año 1989 y que no se presentó. ¿Mm? No se presentó el señor Llames Leguía Llames. Y por esto, pues, la institución Francisco de Cela ha sido denunciado. ¿Cuál es el sentir, ahora el sentir de los vecinos de Pueblo Libre ante este caso vergonzoso que ustedes tienen que estar pasando a diario, señor Palacios? Efectivamente, Aldo, en mi calidad de vecino y a nombre de todos mis vecinos de Pueblo Libre, manifestar la indignación, ¿no? Uh-huh. Por el engaño y la mentira, y nos sentimos burlados, ¿no? Porque ¿cómo es posible de que este señor se haya valido de diferentes artificios ilegales, ¿no? Uh-huh. Para poder falsear su hoja de vida? Claro, burlarse de las autoridades. Exacto, ¿no? Y claro, por consiguiente a las autoridades, ¿no? Esto es una cosa muy seria, ¿no? Que exhortamos en este sentido, ¿no? Invocamos a las autoridades competentes, ¿no? Uh-huh. El Ministerio Público de Cono Norte, a que pongan cartas en el asunto y este caso no quede impune, pues, ¿no? Claro, existe ya esta nueva denuncia uh-huh. al señor Pedro Ángel Bruno Ortiz, ¿no? Uh-huh. Él es el promotor. Claro, el que emitió los documentos para favorecer en la hoja de vida, ¿no? Claro, está clarísimo, esto lo repetimos, con fecha 14 de mayo del año 2015, ¿no? Ha sido denunciado a la Fiscalía Provincial de Turno de Lima y esta la ha remitido al Ministerio Público de Lima Norte y nosotros vamos a estar al pendiente, ya que están dando a conocer que Pedro Ángel Bruno Ortiz, director de la Institución Educativa Particular Francisco de Cela, con fecha 24 de marzo de 2015, presentó documentos públicos adulterados y falsos en agravio del Estado, valiéndose de elementos objetivos y subjetivos. Con tal conciencia y voluntad permitido del conocimiento, haber adulterado y alterado la verdad en forma intencional sobre los hechos fácticos denunciados para obtener un provecho de ventaja con total perjuicio a la población de Pueblo Libre. Y al Estado, ¿no? Y al Estado. A las instituciones del Estado. Muy bien, señor Palacio. Para despedirnos, ¿qué le podemos decir en todo caso a las entidades del Ministerio Público, que ya seguro deben estar investigando este hecho, este caso, y también a los vecinos de Pueblo Libre? ¿Qué le decimos? Bueno, yo, como te dije hace un momento, ¿no? Que exhortar a las autoridades de la Fiscalía del Cono Norte para que presten la debida investigación, ¿no? A cada uno de los documentos, o sea, que prueben la autenticidad de, uh-huh. de los documentos, ¿no? Y que, bueno, para que nosotros podamos tener la paz, la tranquilidad en nuestro distrito, de que estamos siendo gobernados por un alcalde capaz, ¿no? Y que no deba nada, ¿no? Pero es un alcalde que les ha mentido a todos, ¿no? Nos ha mentido, no solamente a todos, bueno, a todo el distrito, sino también a las autoridades, ¿no? Entonces, se ha burlado de todos, Sí, y yo me pregunto... Y no responde el señor Jonel Leguía. Nosotros uh-huh. hemos, en diferentes oportunidades, hemos tratado de contactarnos con él. Lamentablemente no hemos logrado, ¿ah? Desde ya... Lo invitamos al señor Jonel Leguía para que dé sus descargos. Es más, nos comprometemos en ir el día lunes a la municipalidad a conversar sobre este tema con alguien que nos dé más luces de todo este tema, que la verdad es escandaloso para los vecinos de Pueblo Libre. Nosotros desde ya vamos a coger esta nueva denuncia, vamos a hacer llegar todo este material
al Ministerio Público de Lima Norte para que tomen cartas en el asunto y vean con precisión y den un resultado negativo o positivo a los vecinos de Pueblo Libre. Bien, okay. Para despedirnos. Sí, muchas gracias, Aldo, por la oportunidad que me has brindado para manifestar nuestra inquietud que está agobiando a todos los vecinos de Pueblo Libre, porque en realidad es vox populi, ¿no? Uh-huh. La duda que tienen los vecinos y los comentarios que existen en el distrito acerca de los estudios de nuestro alcalde actual. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, señor Palacio. Nosotros desde ya en breve vamos a presentar de lo que ha ocurrido este último fin de semana. El Partido de los Trabajadores al Poder realizó su conferencia de prensa, presentaron al señor Augusto Ramos Dolmos como el candidato a la presidencia del 2016 y este señaló que han adquirido el kit para recolectar las firmas e inscribir su agrupación política. Una pausa y continuamos.